horas después. ¡Hola, chicos! Bienvenidos a un programa más de Caseros Viajeros. Yo soy Pili. Yo soy Katy y esta semana vamos a ver dónde comen los estudiantes universitarios. Estamos en la Universidad Central, así que acompáñenos. ¿De qué carreras son? Derecho. Y ahorita están en exámenes, ¿verdad? Ya, ¿y qué comen en exámenes? ¿O no tienen tiempo? La que haya. No, también en la panadería, o sea, si cuenta la panadería como comida. ¿Ya? ¿Y tú? Los balones de Cardiff. Estaba por aquí y me preguntaba si me pueden decir qué lugares son los mejores para comer y los más baratos. Yo creo que estos mates de acá arriba, de la Gasca, de saliendo de la U. Las papas del Puente del Guambra, que son bien baratas. Igual las papitas del Puente del Guambra. Tengo hasta $2 para gastar para comer. ¿Qué me recomiendan por aquí? Las papas, las papitas. ¿De dónde? De la Gasca. Sí, en ese sector es donde más consigues algo de comer con ese precio. ¿Y ustedes qué comen? ¿Almuerzan, desayunan, meriendan por aquí? Un shawarma, unas papas. Sí, o sea, aparte de lo que dijo ella, es como que también hay bolones. Y eso, y empanadas, yo qué sé. ¿Algún lugar que me recomienden? Y sí, ¿qué te diré? ¿Responde, sí o qué? La verdad, buscando por los sectores, sí. O sea, desde la Gasca bajas y vienes para acá, toda la América, encuentras muchas cosas para comer. De $1.50, sí, sí puedes conseguir. A un lugar, sí, un lugar específico. O sea, para ir ahorita. Ya, yo sé comer acá, justo en la esquina de entre la América y la Gasca. Hola. Hola, ¿tu nombre, por favor? Mi nombre es Luis Pupiales, soy médico veterinario y trabajamos en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central. ¿Y me cuenta, almuerza aquí? Claro. Creo que almorzamos por aquí, por los restaurantes que hay por aquí, o si no, en el comedor de la universidad. Qué chévere. ¿Y un lugar que me recomiendes así, Pepa? ¿Para comer? Sí. En la esquina de la Gato Sobral y la Gasca hay un lugar que es bueno, bonito y barato para almorzar, sí. ¿Y qué crees que comen más aquí los estudiantes? Bueno, hay papas fritas. Lo que más he visto que se venden es papas fritas y las hamburguesas. Eso es lo que tiene full. De ahí los almuerzos que dan a mitad, o sea, al mediodía más o menos. O sea, a mitad del día, ¿no? Entonces, eso y lo que he visto también, lo que hay full es encebollados y esas cosas. Lo que tiene, digamos, pegue en la juventud. Le gusta eso, no sé. ¿Y los precios de esos platos que nos recomienda, cuántos son? O sea, ¿cuánto está más o menos? Ay, más o menos a $2.50, sí, dependiendo. Hay algunos lugares, pero ya les digo, hay uno que es bueno, bonito y barato donde suelo ir. Ese es bastante cómodo. Entonces, ¿vamos para allá? Vamos para allá. Nos invita. Claro, vamos. Gracias. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Luis Darquea. Listo. ¿Estudias aquí en la Central? Sí. ¿Qué carrera? Economía. ¿Y tienes hambre o ya comiste? Ah, sí, tengo hambre. ¿Nos podrías recomendar un lugar para ir a comer todos? Nos vas a invitar, ¿verdad? No. Nos va a invitar a mí, sí, y a mi amiga de Caseros Viajeros. Sí, no. Tiene que invitarnos, ¿verdad? No tengo dinero. No nos soy de economía, pero no tengo dinero. Nos tiene que invitar. A ver, dinos un lugar. Yo conozco dos en la Layton. Una es la Sequería, que venden secos de pollo, y otro se llama, creo que, Sándwiches de mi tío, que venden unas alitas y unas papas buenas a $2.50. Bien puesto. ¿Y hoy día dónde vamos a ir a almorzar? No sé, está muy caro. Dime algo más barato, ¿no? Son $2.50. Son dos alas grandes con papas a $2.50. No nos va a invitar. Sí. Nuestro amigo nos va a invitar. Para él es barato, así que no, sí, no le alcanza, ¿verdad? Ya. Es economista, ¿no? Ya. Vamos, entonces, economista. Vamos. Y bueno, nos encontramos en un lugar que nos recomendó uno de los chicos que entrevistamos. ¿Y nos encontramos en dónde? En los Sándwiches de mi tío. ¿En qué? ¿Dónde se ubica? Las calles es la Jerónimo Layton y la Gasca. ¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Renato Rosales. Soy el dueño de los Sándwiches de mi tío.
¿Nos podría decir cómo nace esta idea o por qué le ponen el local aquí? A ver, la idea primero surgió desde casa. Comenzamos entregando sándwiches a la Universidad Católica, a la cafetería de la Torre 1. Y empezamos mandando 10, 20 sándwiches de pollo. Y poco a poco fue creciendo el negocio, nos fueron solicitando más y llegamos a mandar 300 sándwiches diarios. Entonces dijimos, les gustó a los chicos el producto. Entonces ahí decidimos aperturar en otra universidad, pero ya un punto nuestro. Comenzamos exactamente hace 5 años por el ingreso de la Facultad de Ingeniería Civil. Ahí el local era más pequeño. Pero el comienzo no supimos administrar bien, estábamos emprendiendo, o sea, lanzándonos al ruedo. Y ahí estuvimos 2 años. Luego comenzamos buscando otra opción porque nos tocó devolver el local. Encontramos aquí ya por la Facultad de Minas y Petróleo. Y ahí comenzamos en un local pequeño y poco a poco hemos ido creciendo y ya como está ahorita el negocio. ¿Y nos podría decir qué nomás ofrece? Al comienzo, como el sándwich, como el nombre le indica, era solo sándwiches, solo sándwiches. Por necesidad de los estudiantes y por lo que nos pedían, era siempre las papas fritas, que las papas fritas y papas fritas, implementamos papas fritas. Luego, buscando siempre ofrecerles algo distinto, algo que no hay en la zona, implementamos lo que es alitas y sacamos con distintos sabores y un par de platos que son, o sea, ideas nuestras, que es la papa suprema y una papizza que creamos este semestre. ¿Y entre los precios cuáles son? A ver, los precios varían, tengo precios desde $1 hasta el plato más caro, me parece que es el de $4, y de ahí bebidas igual $1, $1.50. ¿Los clientes? En realidad yo creo que ahorita tenemos bastante clientela, o sea, este negocio ha crecido. La gran parte es de estudiantes, de la central netamente, porque cuando es vacaciones se ve totalmente ya vacío en cambio el negocio y yo opto por cerrar en temporada de vacaciones. Pero por eso poco a poco estamos intentando hacer publicidades, intentar crecer un poco más como marca y poder expandirnos más. ¿El horario de qué hora a qué hora? A ver, el horario normalmente está desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, de lunes a viernes. ¿Y no ha pensado en ponerse, yo que sé, sucursales en otras universidades o ya tiene? Ya intentamos poner una por la Salesiana, pero creo que fue el local no estaba bien ubicado, ahí no nos fue muy bien. Y tenemos uno al norte, que igual se llama Sándwiches de mi tío, por el sector de la Rumiñahui. En la Luis Tufiño y Real Audiencia, por ahí está. Ahí les pueden visitar también. Sí, también nos pueden visitar ahí, igual es con el mismo nombre, Sándwiches de mi tío. Bueno, entonces ya saben, los sándwiches de mi tío, en la central y en el norte, así que visítenlos, vengan a degustar estos deliciosos platos. Así que ahora sí, vamos a probar los platos que ofrece. Y llegó el momento que todos esperaban, vamos a probar un plato. ¿Por cuál comenzamos? Tanta variedad, como pueden ver, salchipapas, burritos, alitas, no sé. Tú dime, Katy. ¿Y si nos vamos por las alitas? O una papa de cada uno ya, para compartir. Como que aquí es un concurso de cuál de las dos va a engordar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí ha llegado el final del programa. No se olviden de suscribirse a Carabela TV, seguirnos en todas nuestras redes sociales, comentarnos, dejarnos sus comentarios. Y si nos quieren ver allá en su universidad o tienen algún tema para proponernos, bienvenido. Y no se olviden de seguir también a Sándwiches de mi tío en Facebook e Instagram como Sándwiches de mi tío. Y vengan a visitar aquí en la central, disfruten. Y si no son de la central, en el norte también hay una sucursal. Ya. Hasta la próxima. Ahora sí, vamos. Chao, chicos. Chao, chao. A comer. Estoy en otro lado para aceptar el cambio de piel.